dice, ¿por qué inventaste que tenía diarrea? Mira si alguien se entera, uy, le agarró diarrea en, la, en el hotel. ¿En serio está con diarrea? No, pero la oposición es capaz de... Ya sabes, de inventar cualquier cosa. Bueno, basta de oposición y oposición. Mejor vamos a pararnos en posti. ¿Sí? Ay, ya sé. ¿Qué? ¿Te voy a preparar un trago? Ah, bueno, dale, sí. Venga a saludar, luego. ¡No puedo! ¡Estoy descompuesto! ¿Qué?
asqueroso, ¿sí? Pero sí. Sí, deja el papel, está descompuesto. Yo mientras me voy a tomar un traguito. Bueno. En habitación, con este calor, hay que tomar algo. Bueno, andamos, papá, que tenemos mucho que hacer. Bueno, hija. Si quiero, hombre, venga a comerse una toda casa un día de esto. Cuando quiera. Pero trae la carne, ¿eh? Porque estamos pasando un hambre. No hay problema. No bueno, tiene para mucho más, ¿sí? No, ya me voy, sin vergüenza. Hija, cuídate. Cuídate. Portate bien. Sí. Sí, buena hija. Estamos pasando un hambre. Estamos pasando un hambre.69, aparte de la 69, bueno, vamos a la nuestra.
No, pero vos ya sabes, estoy apurado. Mi amor, no me puedo andar paseando por los pasillos de un hotel. ¿Sabes que me postulo a la vicepresidente? No es bueno para mi imagen que me den acá. Hay una cosita, mi amor. Sácate acá, sacate las ropitas, yo me la saco por acá. Pero no me mires, ¿eh? No. Porque estoy haciendo ejercicio. No vas a poder creer la cola que saqué. No me mires, ¿eh? Me estás mirando, no, me pones vergonzoso, no, dale, dale. Ah, ¿Vos te imaginás? ¿Te das cuenta si mi cuñado se llegara a enterar que yo estoy acá en este hotel? Se muere. Es que lucha por el moral y la familia, qué sé yo cuánto. Yo sé que juntos. Me da vergüenza cuando me miras así. Yo sé que juntos. Vamos a ganar estas elecciones. ¿Y se ganaste un puesto? ¿Un puesto? Sí. Pero por supuesto. Te voy a nombrar ministra. ¿Sí? Ministra de Hacienda, porque sos una yegua, mi amor. Gracias, bichita. No, la mujer. Obvio que vas a votar por mí. Decir a tus viejos también que voten por mí, que voten todos por mí. Ay, qué lindo que se va a poner esto, che. Mirá lo que trae. No, ¿y eso? Son esposas, se las saqué a mi papá que es policía. Ya sé que son esposas, pero ¿para qué? ¿Cómo para qué? ¿No te gustaría que tu esposa me acabe y te haga cosita? No, bueno, a ver si todavía me quedo posado y tenemos que llamar al cerrajero, dale. Pero no, boludo, yo sé usarla. Hombre, yo soy boludito. Hombre, también en la boluda, si no te lo boludito. Boludito. Bueno, no, yo soy muy miedoso para esas cosas, ¿viste? Yo soy más a la antigua, como mucho te puedo hacer el helicóptero fantástico, ¿viste? O no sé, la carretilla loca, pero esas cosas no. Mira, ¿la traje? No, la cagaste. Un cuento trajiste acá, no, mirá, yo te voy a contar. ¿Sabes lo que me pasa con los cuentos a mí? Eso me lleva cuando yo era chiquito. ¿Sabes lo que me pasaba? Mi vieja entraba a la habitación porque a mí me costaba dormir, ¿viste? ¿Vos sabés que me daba el vasito de leche? Me acomodaba la almohadita, me leía el cuentito y yo me iba quedando dormido. Y cuando me quedaba dormido, mi vieja se iba a puntita de pie, ¿viste? Apagaba la luz y se quedaba mirándome. No era tan grande mi casa, era más chiquita, ¿viste? ¿Sabes que se sentaba en la punta de la cama a mirarme dormir? Y se escapaba por la ventana a jugar al truco con la vecina, por guita, se escuchaba truco. ¿Sabes la guita que traía a casa? Mi vieja la tenía re clara. Pero eso sí, ¿eh? Al otro día a las 6 de la mañana estaba firme en casa a llevarme al colegio. ¡Pobre mamá! Qué linda historia, la verdad que venir acá y escuchar eso es de lo más motivador. Ah, no, vos tenés todos los sentimientos juntos, todos los sentimientos. Pero ahora que trajiste un cuentito a un telo, dale. ¿Pero qué cuento? El cuento es el Kama Sutra. ¿El qué? Es un libro con base sexual. Sí, la religión y la practicamos. Sí, bueno, puedo elegir cualquiera, ¿no? Sí, cualquiera, yo me las sé todas. ¿Ah? Bueno, trae el tomo 2. Eso también me las sé. Bueno, esta parece fácil, ¿no? Sí, es más fácil esa. Bueno, entonces esta que es más difícil. Es más fácil esa. Bueno, esa. Bueno, pero sacate la ropita, dale. La primera la practicamos bien. Acá dice que el hombre se pone 4-4. No. No, yo paso, no. Este papá me dijo que yo lo cuide. No, papá me dijo que yo lo cuide. Y yo lo voy a cuidar porque hasta los 50. 49, ¿viste? Pero más de eso. No, yo este lo tengo. Cero KM, nena. Bueno, pero me lo cuidas, ¿eh? Porque yo el tuyo te lo cuido. Bueno, pero acá dice que levanta el culo. No, yo te lo pongo un poquito porque no me gusta. Levanta el culo. ¿Estás haciendo karate, nena? Tira una pierna para atrás, no. La otra para adelante, no. Levanta un brazo. No, pará, porque voy a terminar el dedo y culiándome yo mismo, nena, pará. Una matada. Y vos sos una retorcida, mira, yo no sé con qué clase de gente estás acostumbrada a venir a estos hoteles. Pero conmigo la cosa es fácil, ¿viste? Vos en lo común así, tiqui. O si no agarra el librito ese y anda a buscarte al contorsionista del circo, nena. ¿Vos me estás tratando como una cualquiera? ¿Quién te crees que sos? ¿Quién soy? Soy Alberto, candidato a vicepresidente de la nación. Candidato a pelota. Más respeto. ¿Vos me tenés respeto, estúpido? Ay, no sé, mi estúpido.
Estúpido. Oh, no, no te enojes. No, mínimo otra cosa. Hagamos una cosa. Tranquilicemos, ¿no? ¿Vamos a hacer algo? No. Decimos una cosa. No. Me caliento. Che, en serio, qué mugre que tienen en este hotel, ¿eh? Mirá, hay pescadito adentro. ¿Qué te sabes? Encima, si me tratás como una cualquiera, me traes a una habitación sin limpiar. Discúlpeme. Discúlpeme, señorita, pero en el Sheraton ya estaban todas las habitaciones ocupadas. Dale. Es la primera vez que vengo a una habitación con un... Si mi papá se tira esto, nos mata a balazos. ¿A balazos? Sí, mi papá está re loco. Bueno, nena, basta, me cansaste. Acá vinimos otra cosa, basta de teleteatro, nena, basta. Dale. Es que tengo razón, no me amás. ¿Cuándo te dije yo que te amaba? ¿Cuándo te dije yo que te amaba? Mirá, yo te voy a decir una sola cosa. Yo amo una sola mujer, a mi pobre Elvira, que debe estar en casa preparándome la comida con su pijamita. Toda linda, ¿viste? Ella me apuntaba a la figura del mundial. ¿Ah, sí? No, bueno. No, con tu pobre Elvira, no, y a mí déjame en paz. No, ¿qué me dijiste, pelotudo? No, ¿sabes que me caí? Pero tomátela, nena, ¿quién te comiste, querida? Mira, yo te voy a decir una sola cosa. Yo no me arrodillé por alguien ni siquiera cuando pedí casamiento. Nunca, ¿verdad? No, chiquitita. No, no, quédate, quédate, por favor, por favor. Pero salí, pelotudo. Te vas porque yo quiero que te vayas, ¿eh? ¡No vuelvas! Yo me voy de acá porque la verdad es que sí, te vas a... Si me voy van a decir que me termino, ¿no? ¿Qué pienso? Si no puedo con una mina, yo no voy a poder con un puesto. La habitación está paga, los colores me gustan. Bueno, me voy a tirar a dormir un ratito acá. Total, me tiro una horita, me voy a la mierda acá. ¡Ah, oh, qué lindo! ¡A esto! ¡Ay, qué lindo baño! ¡Por Dios, que me relajé todo! ¡Opa! Pero miren quién volvió, la señorita ofendida. ¡Ay, mi amor! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Seguís enojada! ¡No, no estoy enojada! Estoy haciendo mucha gimnasia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que tengo la cabeza? Torsionismo, quería que yo me ponga así, no sé qué le entregue el culo. Y la mía, quería que nos disfracemos de japoneses, no sé, de gays, algo así. ¿Cómo culiarlo? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Vos sabés lo que me trajo esta? Escuchá, escuchá porque no lo vas a poder creer. Unas esposas. ¿Esposa? ¿Esposa de quién? ¿Qué vas a hacer, una orgía? Me volvé loco, ¿eh? No, esposa de policía, ¿viste? Con las esposas que agarran los policías, los chorros. Ah. Ella piensa que yo soy un chorro, yo soy político. Escúchame, estaba por acá, mirá. Yo te la voy a mostrar, vas a ver lo que era esa. Los zarpadas eran doradas. Estaban buenas, viste, pero a mí me dio como miedito. Che, ¿lo llevan esto? ¿Dónde estaba? Sí. Bueno, sentí, sí, mirá. ¿Sabes lo que quería hacer esta mujer? Sí. Quería que yo me ponga de un lado y ella
se quería poner del otro. Mirá, qué bien. Qué locura, ¿eh? ¿Viste qué locura? Muy divertido, muy divertido. Pero ahora sacámela porque me está doliendo la... Sí, vamos, vamos, yo me voy a vestir, nos salteamos, nos vamos a la mierda de este hotel porque no podemos. Dale, dale, dale. Sí. Sacame esto, que me quiero ir. Sí, la sacamos y nos vamos porque... Alberto. Sí. ¿Me puedes sacar esto? Sí. No me digas qué es lo que estoy pensando. Mirá, yo no sé lo que estás pensando. No, no, si no, estaría trabajando en un circo si sé lo que estás pensando. ¿No tenés las llaves? ¡Te voy a matar! ¿Y ahora qué hacemos? Pero, ¿y la llave? ¿Sí la tiene? Oh, agarró la llave, sí, escucha. ¡Qué pelotudo! ¿Pero qué tiene la llave? ¡Te la hace malo en la cartera! ¡La puta madre! ¿Y ahora qué? Se hace, lo agarramos de la mano y salimos de ahí cabrada. ¡Pero dejate de joder! ¡Sí, acá! ¡Ay, Dios! Dale, ¿pensar algo? No sé, espera que... Tiene que decir entonces cómo se usa esto. Acá hay un sitio. Bueno, dale, Elena, dale. Tanto le digo, dale, Elena. No puedo. ¿Que no trajiste los anteojos? No, están escritas en chino. Malditas informaciones. Chi, ¿vos no sabés leer en chino? No. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Estoy en todo, estoy en todo. ¿Aprendamos a hablar en chino? No, pero sos gracioso. ¿Qué te comiste, payaso? No, pero yo conozco una academia que en 2 semanas salimos hablando chino mandarín. Claro, y vamos a estar 2 semanas así. Ay, Dios, pensalo. De verdad, porque se complicaría todo. ¿De qué te ríes? ¿Te imaginas cuando tengamos que ir a mear? ¡Pero! ¡Pensad algo! ¡Ya sé! ¡Sacame para, esto! ¡Para! Acá enfrente hay un supermercado chino. Y el dueño es... ¡Hindú! ¡Chino! Mirá, yo me asomo, lo llamo, el chino va a venir y nos va a solucionar el problema. ¡Ah, mirá vos! Y el chino te está esperando. Uy, ahí está Alberto. Alberto, ¿qué hace? ¿Qué problema tenés? Ah, las esposas, ya voy, ¿eh? Mirá si el chino va a estar ahí afuera esperando que vos lo llames. Bueno, yo lo conozco, chino, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Qué es eso? ¿Cliente del supermercado? No, cliente. Lo que pasa es que el chino este quería venir al supermercado y andé a aflojar mi papel, ¿viste? Entonces me vino a ver a mí, me trajo un camión de mercadería de Coima y le dejé abrir el supermercado. ¿Por qué te pensás que es el único supermercado de Javier Retón de la Zona? Pero vos sos un pelotudo, un corrupto. No, no, yo... ¡Sí! No, habíamos quedado que era un pueblo de favores, un pueblo de favores. ¿Quién es? La mujer más hermosa de este hotel. Bueno, lo que se pasa. No, no puede ayudar. Escondete abajo de la cama. Escondete abajo de la cama. Escondete de balcón, de balcón, de balcón. No, no, se me va a dar el culito. Tengo un grano así. No, pero el sol te va a servir, el sol te va a servir. Mira qué pedazo de grano que tengo. Adelante. Permiso, permiso. Yo que pedí permiso ahora, ¿no? Porque antes una señorita me dice, ay, que no es la asignatura que... ¡Qué busca! ¿Cuándo entra la muca más hermosa? ¡Soy yo! ¿Y usted cómo anda de la diarrea? ¿Qué? Ah, eso me dijo la señorita que estaba acá, que tenía diarrea. Ah, sí, era yo, sí, no, mejor. Ya despedí a mi amigo del interior. ¿Y a dónde se fue de viaje tu amigo? Mañana voy a una playa de no viste y más de uno me va a aplaudir, ¿eh? Menos usted. ¿Cómo aplaude? Pero quédese tranquilo, ¿qué me voy a sorprender una infidelidad a la altura de mí? ¿Qué me voy a sorprender? Mi abuelita me decía siempre, de la tumba y de los cuernos no se salva a nadie. Si no, mire su cuñado, el candidato a presidente. Sí, la mujer de él y mi mujer son hermanas, pero ¿qué tiene que ver mi cuñado con esto? ¿Cómo?
puede ser que sea ella. Debe ser una mujer parecida. No, era ella. ¿Pero por qué sabe que era ella? No entiendo. Yo la vi, la conozco. ¿Pero qué, con qué entraba? ¿Con qué, qué, por qué? ¿Por qué sabe que era ella? Yo no me dio. Llevaba una botella de champán en la mano. La botella de champán. Mi mujer no toma champán. A lo mejor no era para tomarla, era para tirarse en su cuerpito. ¡Ay, no! Me va a escuchar, vení. Tranquilo, vamos, que no le vamos a hacer mi loco. Sí, vení conmigo. Tenés que venir, ¿no ves que estamos esposados? ¡Dale! Ay, ¿por qué están esposados? ¿Qué pasa? Es que tuvimos un accidente y quedamos así. Mire, es el que está acá, por casualidad. Usted no habla chino, ¿no? Sí, no. No, no. Yo hablo español y boludeces. Bueno, mire, ya que está acá, nos va a hacer un pequeño favor. Va a cruzar enfrente, es un supermercado chino y el dueño es... Hincha de Boca. Justo de Boca tiene que ser. Bueno, no, mire, no, escúcheme. Va a cruzar enfrente y le va a decir al señor chino que el señor Alberto lo está esperando acá. Y si, mire, es más, si usted nos hace este pequeñísimo favor, nosotros cuando seamos gobierno, le vamos a dar un puesto. Sí, señor, un puesto. ¡Puesto! ¡Hay un puesto para mí! ¡Un puesto! ¡Un puesto! Sí, sí, sí. Ay, sí. ¿En el gobierno? No, en un kiosco de diario. Ay, ¿es que pretenden ustedes de mí? ¡Te lo salí de acá! ¡Que es una coca! ¿Está manado o qué coca? Sí, no, no sé si el conserje lo va a cumplir. Al conserje, dígale que al chino lo está esperando una mujer en la habitación, ¿no? ¿No? ¡Qué mentiroso que son! Van a hacer muy buena carrera política ustedes, ¿eh? Sí. Por favor. Bueno, miren si puedo. Sí, gracias. No se olviden de mi puesto. No, 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 vamos a estar aquí. ¡Vamos, buenos! ¿Qué cara que te ves? No, que me imagino a tu mujer tirándose allá para mi muerto, ¿eh? Está muerto, mirá, mirá, mi mujer metido, me lo acuerdo yo acá, en época de elección. Bueno, pero mirá el lado positivo, no se está consiguiendo votos. ¡Basta! ¡Basta! ¡Oh, mi Dios! ¿Y? ¿De chino? Ahí viene Don Chinchulín, espere. Chino, tener mejor idea, compadre. Sí, que bien.
Dame platita del camión y mercadería y todo lo otro que es platita. Te acabo de decir que ese camión estaba todo encerrado. Era Ross, estaba con gorrión, con para suyo se veía. Yo no voy a vender mercadería mal estado. Chino, se si cae bien se va a dar. No, Chino, por favor. Usted tiene razón, pero sáquenlo de este problema. Por favor, que tenemos este. Pero por favor. No lloré. No siento que feo ese gesto. Esta vez si no vuelve a hacer ese gesto. Pero solo hago porque es usted. Ay, muchas gracias, chino. Muchas gracias. Ya está, anda, siéntese, manda de boludo. Siéntese, por favor. Cosa negra la mostilla. Sí. Che, Mauri, ¿vos sabés cómo se dice espejo en chino? No, Alberto. ¡Acá estoy! ¡Hijo de puta, está muy bueno! ¿Y hombre solo? No sé. ¿Chichu mamada? ¡No! ¡Y su pecho! No sé. ¡Cha-cha-cha-cha! Lucy, secretaria. Ah, sí.
Esta hasta un rato estaba acá. Con el novio. ¿Sí? ¿Está acá? Sí. No sé. ¿Qué cosa? Sí. ¿Qué quiere, un hombre? ¿Usted qué anda haciendo el picarrillo? Y estoy inspeccionando. Inspeccionando el hotel. ¿Y de 23 de diciembre? Sí. Yo tengo que estar en todas. Porque un buen político tiene que estar en todos los detalles, en todos los rincones del país, para que todo funcione. ¿Me entiende? Me parece perfecto. Ahora, ¿le puedo comentar un chimento? Sí, sí, sí. Si tiene ganas. Claro, claro. ¿Tiene tiempo? Sí, tengo sí, un ratito de tiempo. Sí, lo escucho. No vaya a venir a estar acarrado. Sí, no, 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 no. ¿Por qué? Está cuñada. ¿Qué cuñada? Su cuñada. ¿Cómo dijiste, gordo? ¿Quién está? Su mujer, el cornudo. ¡Oiga, el cornudo! ¿Qué parece que está seguro? La mato. No, pará, la mato. ¡Pará de hacer paradas, loco! ¡Vení! ¡No quiero escándalo! Ay, por favor, vaya a buscarlo. Hágame el favor. ¿El boleto tiene un puesto en el gobierno? ¿Hacia el gobierno? Pues yo voy a votar por usted. Y me va a costar, me lo sé, contar que lo vaya a buscar. Pero ahora frena mi cuñado. Le pido por favor. Bueno, por favor, confía en un puesto. Sí, sí. Pásate. Lo están pasando un hambre. No, son gases, son gases. ¿Son gases? Gracias, por favor. Hay mucha mi cuñado, le pido por favor. Están pasando un hambre, están pasando un hambre. Tranquilo, que no era mi mujer. Esta estaba re buena, no sabes lo que era. Y vos sabés que yo ya hablé al tipo de mi casa y estaba ahí mi mujer, así que no, tampoco era mío. Vos te sorprendés al final, ¿eh? Estamos bárbaros, ¿eh? ¿Vos te imaginás lo que estaba la casa? Sí, lo que vamos a hacer en el gobierno, papá. Porque nosotros nos estábamos divirtiendo de otra forma. ¿Y a qué se piensa que vienen las parejas acá? ¿A divertirse? Sí, ya sé, pero nosotros estamos en otra. Yo no juzgo a nadie, cada uno se divierte como quiere y como puede. Yo vine a contarles algo. Pero, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? No me tomen de chusma. No, ¿quién dice? Después andan diciendo, iba a la mucama que lleva el traje, lleva el traje. No, nadie va a decir eso. Porque no, yo chusma no soy, yo soy una trabajadora. Yo no chusma, ¿qué es eso? ¿Pero va a hablar o no? ¿No tiene que estar hablando poco también? No sé. ¡Ay, me olvidé! No, está cargando. ¡Qué boludo! No, ya le volví. Resulta que el chino está mostrando una foto de ustedes dos revolcándose acá en la cama. La mostró a todo el barrio y dice que viene a la prensa. Pero, ¿de dónde tenía la foto esa? En la camarita que lleva colgando. Ay, pues sí. ¿Te diste cuenta? Bueno, yo si me llego a enterar algo más les aviso. Vaya, vaya. Yo se olvide de mi puesto, ¿eh? Algo. ¿Qué te dije que tenía una foto? Chino, este no quiere extorsionar ahora. Pero el chino se avivó. Vos le sacaste un camión de mercadería y el tipo se avivó. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué carajo vamos a hacer? Sí. Hay que sacar de la cámara. Y ya sé, pero ¿cómo se la vamos a sacar? Es fácil. Mira, yo me cruzo al supermercado y le digo: ¡Chino! Vení. ¿Yo? Vení. ¿Un chino? ¿Quién es el único chino acá? Yo. Bueno, vení. ¿Te podés apurar un poquito? Escuchame una cosa, chinito. ¿Vos tenés una camarita y me sacaste una fotito, eh? No. Decime la verdad porque yo me caliento. Bueno, sí, te saqué una fotito. Bueno, ¿me podés agarrar la cámara, por favor? Sí, toma. Agarramos la cámara, se la tiramos abajo de un bondi. Listo. ¿Terminaste ya? Sí, ya está, boludo. Escuchame, vos tenés que el chino nos va a dar la cámara así tranquilamente, si no quiere extorsionar. ¿Por qué no pensás en otra cosa? A ver. ¿Sabés qué? ¿Qué? Me lastimó. ¿En dónde? ¿En la cama? Acá sí. Me lastimó. ¿Sabés qué? Ya que sos inteligente, ya que sos tan inteligente, sí. Ahora arreglate vos, yo me voy a pegar una duchita y me voy a casa. No, para un poco. Arreglate. Pará, Alberto, porque arreglate. No vamos a volver. ¡Alberto! ¡Chao! ¡Volvé, Alberto! ¡Nos vemos! No te hagas el pelotudo y vení, ¿eh? ¡Mirá que los dos estamos en esto! Escuchame, Mauri. ¿Qué? En el baño encontré la suerte. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso? ¿Qué mono? Ya sé. Alguien se disfraza, lo llama chino y le saca la cámara. Ah, mirá que veo. Sí. ¿Y quién se va a disfrazar? Bueno, yo pensé que vos lo ibas a hacer.
Estás muy equivocado, yo creo que me dijiste. Pero es fácil, te pones el timón y hablas con la E. Y bueno, si es tan fácil, hacelo vos, porque el chino vino porque vos le pediste la guita. Discúlpeme, señor futuro presidente, pero las cosas son así. Yo tengo la idea y usted la lleva a caso. Así tenemos que volar. No. Yo tengo la idea y usted la lleva a caso. Sí, esa es una cosa, vamos a tirar una moneda. No, tiremos la monedita. Dale. ¿Una moneda? ¿Alguien pone una moneda? ¡Ah, qué manga de rata! ¿Quién es Simón? La suba. Hacé de cuenta que tenés una moneda. Las 11 nos echa. Ahí está. Ahí está. No sé. ¿Qué hará? No, cara la que voy a elegir. No, pero no te pongas más. No, sí. Decime por favor de luego. Sí, no, vos su cara. Bueno, dale. Ahí va. Dale. Cara, ganaste. No, siempre lo mismo. Siempre ganás todo. Siempre ganás. Qué culo que tiene este chabón. Ganás las elecciones, ganás todo. Yo soy vicepresidente. Sos un fenómeno. Dale, entra ahí, porque me parece que vas a entrar. Está más gordito de la última vez que lo hicimos, ¿eh? Sale. Sale, metele swing, Metele swing. Metele. Che, Mauri, sigue esto, ¿eh? Sí, Mauri, escuchame, sí. ¿Cómo lo ubico al chino? Explícate que arriba de... ¡Pero si todavía no te pregunté! ¡Para que te pregunte! Escuchame una cosa, Mauri, ¿cómo lo ubico al chino esto? Y fíjate, arriba de la puerta del supermercado tiene que haber un pastel, debe estar el... ¡Ay, qué sorpresa! El bueno, escuchame... Eso sí, hablale como si fuera japonesa, bien hecha. Bueno, escuchame, ¿pero cómo se llamaba el chino este? Ese es el otro, ¿sí? No, Cagayama. No, era algo de la parrillada, pero no me acuerdo qué. ¿De la parrillada? Sí. ¿Pero cómo de la parrillada? ¿Que así tipo molleja, algo de eso? ¡Te estoy hablando, hijo de puta! ¿Qué querés? ¡Te estoy hablando! ¡Molleja! ¡Ahí está! ¡Tipa gorda! Chichuera. ¡Esto sigue! A ver. Hola, sí, por favor, con el señor Molleja. No es la mujer. ¡De la bola este tipo! ¡Ahora me preocupo yo! ¡Cambiate! A ver, Chinchurín. Hola. ¿Sí se encuentra el señor Chinchurín? Sí, el señor Chinchurín. ¿Pero yo hablo en chino o no? Sí, me lo pasa, por favor. Hola, señor Chinchurín. No, no soy Mickey. Escúchame, señor Chinchurín. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo soy una mujer japonesa que está muy enamorada de usted. Yo el otro día fui al supermercado, sí, y usted me regaló caramelos. Ah, la vuelta. Mira, yo estoy muy enamorada. Ah, ¿querés que vaya para allá? Sos asqueroso, ¿eh? ¿Me querés agarrar con las heladeras? Pero vamos a electrocutar. Ah, las apagan. ¡Buenísimo! Escúcheme, yo lo vi entrar al hotel, sí, lo vi entrar al hotel y usted llevaba una camelita, ¿puede ser? Sí. Mire, yo me estoy por abrir un elefante, si quiere cruces, ¿sí? Sí, y sacamos fotitos. ¿Fotitos de chiquito? No, pero yo no tengo hijo. ¡Ah, chiquito! ¡Ah, bueno, si yo te lo entrego! Sí, bueno, va a venir, ¿no? Sí, porque mire, yo estoy muy sola, ¿ves? Yo estoy muy sola. Sí, venga. Ay, sí, ¿qué más? Oh, no yo. Ay, qué no yo, qué yo. No yo. Sí, ¿y qué más? ¿Me la vas a llevar? Dijo, ¿cómo? Oh. Ah, bueno, sí, dale. Me la cortamos. ¡Se me echa agua! Bueno, escuché una cosa, cuento yo y ya estamos todos. Bueno, dale. ¡Qué chino pajero, hijo! Imagínate alguien de la oposición, ¿eh? No, igual que tranquilo que si tenemos que hacer negocio con Japón, te mandamos vos, ¿eh? Che, ¿y ahora qué hago cuando venga así? Y seducirlo hasta sacarlo la cámara. Una vez leí por ahí que los chinos se duermen después de hacer el amor.
¿Pero vos querés que le entregue los gente al chino? ¿Pero vos estás loco? ¿Qué no? Pensá en otra cosa. No, ni pedo. Ya sé, pará. Yo tengo unas pastillas. Mirá que estas duermen caballos, ¿eh? ¿En serio? ¿Le pones una en el whisky? Una. No es Viagra, ¿eh? No es. Eso te iba a decir. No, ¿cómo me usas tanto? Tomá, ponele una de whisky y cuando se duerme le sacas la capa. ¿Asegúrate? Sí. Tengo una cosa, me parece que el chino se va a dar con el cabello. Bueno, haz una cosa, hacé pasito cortito y hablá con la L. ¿Sí? Sí, como pasito cortito como si fuera un pibe. ¿Qué estás cargando? Por lo ese debe ser el chino. No, ya. No, actúa, alguna vez en tu vida, actúa. Sí. Actúa de ella. Una vez en tu vida te pido que hagas algo. ¿Cómo le hago? Hablale con la L, hablale con letra de tango. Y lo mejor que haces es actuar. Yo me encuentro los alcoholes. Adelante. Yo soy geisha, y en la geisha estamos para servir al hombre. ¡Ah! Lola aprendió eso. Lo dijo Lucy. ¿Eh? Lo aprendí de pequeña, en Japón. Pero mi madre no quería que sea geisha. Pobre mi madre, qué linda. ¿Cuánto le ¿Y cuándo anduvo por Italia, digo, porque sonó medio largo? Mi madre era japonesa, mi padre calabré. Come pepeloncino, un olor en las piernas. Ah, muchos calabres le dejaron ahí. A mí por lo general no gustarme las mujeres japonesas, pero viéndolo usted, está che buena negra, ¿eh? ¿Quieres pasar la parte del caracol? No. ¿Con la voz ahí? No. Tranquilo, chino. ¿Vecino? ¡No! No quiero que me ves. Por tu culpa estoy perdiendo. Yo tengo la locura. Ahí se quedó, ¿eh? Bueno, ahora vamos a tomar. ¿Qué le parece? ¡Ah, whisky! ¿Whisky? ¿Le gusta el whisky? ¿Whisky? 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 ¿A usted no hace de mal el whisky? Sí, a las piernas. ¿Le hacen el que se me hable? Todo se me hable. Ah, pero... ¡Momento! ¿Qué pasa? Es tradición china que cuando mujer toma con caballero debe tomarle el vaso del caballero. No, pero eso es un país y yo soy el japonés. Ah, no importa, pero yo soy muy ortoloso. Así que tiene que ser... No. ¿Eh? Ah, ¿sacar fotos? Ah, sí, yo tenía el hobby de fotógrafo. Traje la cámara porque le voy a sacar fotos al chino. Ah, bueno. Pero, ¿podés mostrarme la foto que ha entrado ahí? Sí, la puedes mostrar en la foto, pero primero le debe tomar. Sí. No. Te lo tomé todo, te digo. Esto está mal, este. Qué veleta lo que venden acá, mirate. Ah, ahí, pero yo vendo ahí. Cambiar marca. Japonesita, ponerse mi musa. Y yo tener el dragón preparado. Pelear enfrentarse a las esferas del dragón. Andá pidiendo deseo. Ah, usted ya vino con el Godzilla apuntando al público. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Ahí voy entrando, ¿eh? Menos mal que andaba bloco, ¿no? Sí. Es que si me voy más abajo me comprometo, japonesita. A ver si todavía me gusta. Japonesita. No le pone japonesita. Japonesita. No le hacía. Japonesita. Se murió la japonesita. Pero que tenía ese whisky. No lo adulteré tanto al whisky. No sé qué tenía, a mí no me hizo nada.
¡Policita! Creo que mejor llamo a la policía. ¡Policía! ¡Policía! ¿Y Mauri? ¿Se durmió? Pégate la cámara, lo vamos. ¿Eh? Mauri. Mauri. ¿Te pasás durmiendo todo el año y seguís durmiendo acá, Mauri? ¡Mauri! ¡Escuchame una cosa! ¿Te dormiste, Mauri? Vení, japonesita. Poniéndote en 4-2. No, te dormiste vos y el chino se llevó la cámara de nuevo. ¿Cómo te la puta? Despertá, despertá. Ay, Dios, ¿cómo está esa pastilla? Me volvió loco. Me obligó a tomar, ¿qué querés? ¿Y ahora qué hacemos? No sé. Yo de ella la tomás. Sí, no. Ese es el No. Escúchame. ¿Y qué? No, ¿qué vamos a cambiar ahora? Dale, cuidá. Te entró, quedaste joya, dale. Escúchame, sacáselo ahora, ¿eh? Sacáselo. Pero no comas nada porque te va a explotar ese. Alelar. Vengo a buscar mi traje de geisha. ¿Pero qué haces con mi traje puesto? Yo te voy a explicar, ya sabes lo que pasó. ¿Qué me vas a explicar? Te lo querías poner vos, por eso no me lo acabas de poner a mí, ¿no? Pero no, mira, yo te voy a... ¿Para que lo llamo Alberto? ¿Quién te va a explicar? ¡Alberto! ¡Alberto, vení! ¿No, qué? ¿Lo estaban esperando para hacer un trío? No, ¿qué es eso? Escúchame, Alberto, ¿por qué no le explica lo que pasó? Porque si tenés que explicar, no le expliqué nada, pollera, nada. No, todavía no quiero que me explique nada, solo quiero mi traje y me voy. No, pero escúchame, yo quiero explicártelo, no quiero que te quede una mala imagen mía. Vení, acompáñame al baño que me saco todo esto y te voy a explicar. Pollera, pollera. Ahí va, a pollera. Che, escúchame, Mauri, escuchame la cosa. ¿Qué hace el señor Chino? ¿Qué hago ahora si llega ahí? Y hablarle con letra de tabú. Ojo que el chino se hace. ¡Ya va! ¿Para que termino de hablar? Adelante. La señora Misa, acá está la japonesita. ¿A quién le habla? Lo sé, estaba quedando conmigo. Lo sé. Disculpe, señor. Sí. Este señor fue hace ya de noche a la comisaría que acá en esta habitación hay una mujer japonesa muerta. Ah, pero qué disparate. Una mujer japonesa muerta, va. Sí, yo la vi que estaba así, se quedó acostada con el Godzilla apuntando hacia el culo. ¿Qué era la que no sabía que se ríe? ¿Le gusta el Godzilla? Sí. Se la ha imaginado. Bueno, yo vengo a hacer una inspección. Usted no va a inspeccionar nada. ¿Usted sabe quién soy yo? Sí, sé quién es usted. Bueno, yo no sé de dónde salió este chino loco que viene y dice que acá hay una mujer para ah, ¿cómo que no sabe de dónde soy yo? Lo tuve créeme que no con forma para... Mire, oficial, yo estaba descansando acá, yo estaba durmiendo, tomando una siestita. Y este chino viene acá y dice estas cosas. Vietnamita, este, por favor. ¡Chino! El chino este, por favor, lléveselo al manicomio. Este chino no lo van a encerrar de ningún lado porque si no mostré unas fotos comprometedoras que tengo que darle. Sí, que voy a decirle cuento la. Bueno, yo voy a cumplir con mi deber. Mire, oficial, yo le prometo que si usted se va, me deja descansar y no cumple con su deber, yo le prometo que cuando seamos gobierno usted va a pasar a formar parte de mi seguridad. Va a pasar a formar parte de mi seguridad. Va a pasar a formar parte de mi seguridad. ¡Perfecto! Así puedo estar cerca de mi hija. No, pero yo soy hija, la voy a... Claro que no, usted ya lo contrató. No, 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 no. Mi hija es su secretaria. Lupe. Mi hija tan chiquita, tan bonita, tan inocente, tan pura. Con decirte que todavía tiene la habitación de ella pintadita de rosadita. Con toda su muñequita, con su Barbie. La mariposita, los pajaritos. Pero eso sí, si alguien me hace un daño, le voy a pegar 4 tiros. ¿Cuatro tiros? Por lo menos 4. A mí para hacerme interesante los 4 tiros siempre pum 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 encima de toda la genital. Como no, que se queda sin el resto del cometilo. Pero cuatro, tengo 2 nada más. Pero la calle grande. Yo quería quedarme seguro de que la japonesita no te lo hace cuenta calle. Por favor, oficial, le viste. Le viste. Voy a hacer una habitación por abajo. ¿Pero no es una habitación por arriba? No, pero yo lo hago por abajo.
Porque este es un vietnamita del oro. Chinito del culito. Chinito del culito. Sí, porque estoy loco. ¡Está loco! ¡Está loco! ¿Por qué no salí? ¡Está loco! ¡Estamos locos! ¡Ay, que está loco! ¡Mirá! ¿Pero qué hace toda esta gente acá? ¿Ves? Ahí está el chino que te dice. ¿Sabes lo que pasa? Que acá el oficial de alto rango, de bajo rango, se acercó porque el vietnamita acá, ¿sabes lo que dijo? ¡Chino! El chino que había una mujer japonesa. Pero está loco, una mujer japonesa muerta. Sí, es verdad, estaba ahí, además se parecía a usted. Mucho así, mire, igual un poquito. Pará. Acá hay algo que no me cierra. ¿La camisa? ¿Usted no me dijo que estaba solo? Lo que pasa es que yo soy peor oficial. No lo voy a mandar al baño para que se enganche a estos dos haciendo. Ah, ahora entiendo todo la temperatura de ustedes. No. Realmente nosotros no podemos dar nada de lo que yo traje. ¿Qué carajo es el puto que hace acá? Escúcheme, oficial. Vamos a hablar con usted. Le cuento algo. La secretaria de mi tía, el padre, es policía. Ajá. Y trajo estas esposas para jugar con mi cuñado, que como se divierte, lo desastre, que pique, pique. Se fue y se las olvidó. Ahora imagínese el tipo si tiene que ir a buscar un chorro. ¿Con qué lo hace? No tiene las esposas y tiene que agarrarlo a la mano. No me interesan las esposas. ¿No? Tengo arma. No, pero escúcheme, yo no estaba hablando de usted. Sí, pero tú no te presento a papá de Lupe. ¿Y yo qué sabía? Mucho gusto, señor. No puede ser que mi hija me haga esto. En una habitación de un hotel. Yo que estaría preocupado a trabajar, a cuidar población. Mira lo que me hace mi hija. Lo que puedo, mirá qué buen hombre. Le tenemos que ofrecer el Ministerio de Seguridad. Sí, el mini ministerio. ¿Cuántos chinos dije que iba a pegar? Ninguno. Cuatro. ¿Qué chino botó mi girafe? Debe salir, ¿viste? Parece que la va a agarrar. Se lo tiene merecido. ¡Ay, qué malo, pobrecito! Che, nada, señorita Chema. Escúchame, chinito. ¿Por qué no me dan la cámara? Te mando por un embajador de China. Es más, te mando por un transatlántico lleno de geisha. Lo que quieras. Pero dame la cámara. ¿Sabés que ni vos te la crees esa, no? Digo, no, porque cuento chino. ¿Chino con cuenta chino? Dale. No le voy a entregar nada. No, quiere que se la dé. Pero la cámara no se la doy. No, se la voy a presentar a toda la prensa. Porque ustedes los políticos igual, siempre prometen, no cumplen nada. Pero no. Ahora voy a ver si agarraron al otro sin vergüenza. Que si lo llegaron a matar, se llenan curioso las cuales el chino vender más. Y en oferta. En oferta, chino vender más. ¿Qué noche? ¿Dónde vas? ¡Cerró! ¡Cerró! ¡Y no! ¡Por el candidato lo persigue la policía! ¡No me digas! ¿Qué pasa? Es así, la chica. Escúcheme, ¿ustedes me pueden hacer un favor? ¿Nosotros? Sí. ¿Usted? Sí. ¿Se atreve a seducirme? Para seductora no como yo. ¿Y usted? Un plato de comida, todo lo que sea. Bueno, escúcheme, hagan una cosa. Agarran al chino del supermercado y como sea, le sacan la cámara que tiene colgada. De lo por hecho. Dale, Renato, vení a ayudarme, que solo no puedo. Sí. Ahora mi papá es mi mamá. Bueno, pero pensá que está haciendo algo por la patria, por la nación. Seguramente está borracho. Sí, puede ser. Bueno, tranquilo. Yo quiero aprovechamos ahora y se fueron todos. ¿Te parece? Y seguimos protestando. Y bueno, qué sé yo. Sí, ahora que estamos solos, podemos hacer eso. Ay, sí, vení, vamos a aprovechar. No me digas, tan rápido. Tan rápido. Fue fácil. Lo agarramos en el pasillo al chino y le sacamos la cámara. Qué bueno, No se va a olvidar de mi puesto. Pero no, después de esto, jerárquico. Directamente. No se olvide. Qué bueno, sí, vaya tranquila. Le deseo mucha suerte en las elecciones. Sí. Lo voy a votar. Acuérdeme, acuérdese. Sí, lo voy a votar. Vista bien. Gracias. Ay, Pito, ay, Pito. Ahora sí, ahora sí, no.
cabeza tenía que quedar un barco dibujado. ¡Es un... ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Amante de cuarta! ¡Ponete de rodilla! Ah, me la querés poner acá, ¿no? Pediste tu último deseo. Que Argentina salga acá. ¡Que no me mate! ¡Que no me pediste de este mundo! ¡No, no, no! ¡Para un poquito! ¡No, no, no, mate! ¡Que se va a ensuciar por esta porquería que no vale nada! ¡Córrate el camino, le pego a usted! ¡No, no, vaya, vaya! ¡Uy! ¡Se tiró del balcón! ¡Se tiró del balcón! ¿No me di? ¿Se tiró? ¡Sí, se tiró! ¡Uy, cómo me di! Me voy abajo a ver si está vivo, si está vivo, le voy a dar tiros de gracia. ¡No, no, no! ¿Qué tiene? Sí, disculpe, señor. Buenas noches, buen provecho. Sí, pero no vamos a ver. Pero si se hombre cayó por el balcón, tendría que estar ahí abajo, pero ahí no se ve nada. Ah, olvida, quédate tranquilo. Alberto, como los gatos, siempre cae parado. ¿Sí? Sí, calme. Escucha, ¿con qué estábamos nosotros? ¿Viste que me haces así? ¿En qué estábamos? Bueno, entonces vamos a la casa. Hoy me dijiste que estabas hecha tú, una amante. Una no, yo me por lo de una piedra. ¡Ay, pero sí! ¡Voy a hacer de go! ¡Ese es el presidente que yo quiero! A ver si estás escuchando algo. No, no. Apaga la luz porque me da... Listo, eso para. Ahora sí, vení, vení. Ay, ¡Para! ¿Qué pasó? ¡Para! ¡Encendé la luz! ¿Y ahora qué? No sé, hay algo acá. Esto está. ¡Oli! Pero tenés que tirar por el balcón. ¿Qué haces, chaval? Lo que pasa es que me agarré de la cornisa. Vos me enseñaste, gato. Vos sos un gato que enseñaste a agarrar la cornisa. Me subí. ¿Qué me quiere matar? ¿No viste lo que es ese tipo? No. Arreglate la sola. Vos te metiste en eso. Salí con él. Es un basquetbolista. ¿No viste lo que hace ese tipo? Pero nosotros queríamos. ¿Qué querida? Estábamos con él. No, chicos. No. ¿Pero qué? Esta noche es imposible. No.